es el lugar que ocupas. Fuego sin dolor. No quiero verte pedir perdón. Lo que hiciste fue traición. Hoy te arrepientes. Ayer me quemaste con fuego. Compensas el dolor. Yo ya no quiero ser más tu dueño. Me presentaste al diablo en las mismas puertas del infierno, mi amor. Se perdió la llave. Los ángeles que nadie quiso. Se regalaron los besos que nadie vendió. Se levantó al fin el sol a la luna, pero no se ven nunca. Se mudó al centro la abuelita del cuento con el lobo feroz. Se ve por el alcohol linda alguna que es más linda de nunca. Mucho a la tuca te consume la voz. Se hizo emoción la inocencia cuando pegó esa sensación. Quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Deporte B. Deporte B. Siempre con vos. Se volvió la victoria de manera contundente. Sí, ¿no? Bueno, contento de haber ganado en mi casa y por nocaut. Bueno, ¿cómo lo habías imaginado de esta manera? Sí, estaba bien preparado, tenía mucha fe en el entrenamiento que hicimos con el profe, un entrenamiento fuerte, así que tenía mucha fe en mí, estaba bien. Si bien soñabas, imagino, con un knockout, con volver de esta manera, ¿lo imaginabas tan rápido? ¿Ya conocías al rival también? Sí, no lo imaginaba tan rápido, pero qué sé yo, yo decía por ahí en un momento lo voy a tener que agarrar, y lo agarré rápido. Se dio rápido, así que con una perca de derecha creo que fue. Y bueno, cayó. ¿Pero cómo sentiste la mano? Fundamentalmente, no, ¿la sentiste para nocao? Sí, yo estaba seguro. Yo decía, donde lo conectara bien, digo, no va a durar. Yo dije, quiero regalar un nocao a la gente de Madrid y lo regalé. Cristian, en la previa venías diciendo que iban a estudiar en los primeros rounds, que ibas a ver los movimientos. Bueno, como recién nos decías, no esperábamos, ni ninguno de nosotros esperaba que fuera tan rápido, que cayera tan rápido. Imagino que te agarró por sorpresa o lo buscaste. No, salí a buscarlo. El primer round salí un poquito a mover, como siempre, a pesar de que lo conocía ya, salí a estudiarlo igual, a ver qué tenía de nuevo. Vi que le iban a entrar los uppercuts, los cruzados, Martín me dijo. Los cruzados y uppercuts, me dijo. Bueno, salí y tiraba fuerte. Cada mano que tiraba, la tiraba fuerte. Hasta el jab lo tiraba fuerte, así que... Y lo agarré con el uppercut derecho y cayó. ¿Cómo sigue ahora tu carrera, teniendo en cuenta el futuro, esta pelea en la que conseguiste una victoria? ¿Cómo pensás que viene tu futuro? Bueno, primero tenemos que seguir entrenando, ¿no? Y después van a venir cada pelea un desafío más duro, pienso. Así son las carreras, ¿no? Y bueno, seguir entrenando nada más. Después esa parte la maneja Martín, que es mi técnico, y paso a paso vamos. Paso a paso y después se verá. Yo pienso que una pelea lo cuanto antes posible para seguir en ritmo y no perder el ritmo que agarré hoy, ¿no? Porque si bien aquella vez que peleé acá en Madrid me faltó un poco de ritmo, hoy lo tenemos, así que para seguir teniéndolo y cada vez ir subiendo más el ritmo es tener combate.